Hola y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les traigo un tour por mis apuntes, ya que una suscriptora me lo ha estado pidiendo y pues hoy se los quise traer. Les estaré mostrando una carpeta y dos cuadernos. Este es uno que regala el gobierno aquí en El Salvador. El otro es uno que pues no es de aquí, no sé si lo venderán. Y una carpeta que era de mi hermana y que decidí agarrarla porque ella ya no la utilizaba. Así que vamos a comenzar. Lo primero que les estaré enseñando será la carpeta. Aquí lo que tengo son unas hojas de papel bond donde tengo las plantillas que les di en el video de el primer video, mejor dicho, que hice. Y después tengo varios apuntes por aquí. Los estoy colocando como el más viejito al más actual, así que les estaré enseñando de atrás hacia adelante. Este no fue el primero, pero sí lo tengo como uno de los más viejitos que hice. También este es la continuación de la siguiente página, que son los 7 hábitos. Vean mi letra cómo va cambiando con el tiempo, al igual que mi lettering. Aquí ya decidí utilizar como papelitos en el título y este sí fue uno de los primeros que hice. Siento que lo saturé un poquito y la letra no favorecía al apunte, pero de igual manera quedó bonito, me gustó. Y este sí creo que me pasé con saturarlo de cosas, porque como yo, según yo, entre más saturado mejor. Igual intenté hacer el degradado ahí solamente con un plumón que tenía, un marcador mejor dicho, y le hice unas plantitas abajo. Este que estoy pasando es como un conjunto de apuntes que es del mismo tema, que era para un trabajo que necesitaba, y este sí fue el primer apunte que hice. Vean, no les miento, es el primer apunte, y cuando yo lo hice estaba muy emocionada porque sentía que estaba súper bonito, y aún así creo que sí es muy bonito. Este otro fue el primero que subí a Instagram. Vean mi lettering como era y mi letra, pues todo ha ido cambiando en el proceso, todo es cuestión de práctica. Este ya lo iba haciendo un poco mejor, aunque igual en la parte donde dice beneficio siento que me quedó muy grande, pero lo demás sí lo amé. Aquí, como les digo, ya estaba incorporando pegar papeles en el título, los degradados y pues también algunos dibujitos que yo hacía. Ya había comprado otro paquetito de plumones, que son los permanentes de tres colores que tengo, que son celestes. Aquí ya iba mejorando un poquito, iba utilizando también páginas de papel bond, y vean aquí el cambio de letra que ha habido. Este es uno de los más recientes, vean ahí. En mi Instagram pueden ir viendo todos los cambios que yo he ido haciendo en mis apuntes, en la letra, en todo, en el lettering. Eso es todo lo que tengo en la carpeta, y ahora les estaré mostrando este cuaderno. Pues aquí lo que empecé haciendo fue, un día decidí cambiar mi letra, entonces me puse a practicar y hice mi propio abecedario para ver cómo quería más o menos las letras. Así que puse ahí practicando la letra y empecé a escribir, a manera que llegué al punto de saber cómo, y fue como en la parte de abajo, la quería hacer como más redondita y ordenada porque era bastante desordenada, y aquí fue donde empecé a practicar. Después hice el primer apunte así con esa letra que según yo ya estaba cambiando. Y aquí de igual manera fui arrancando a todo. Me dolía bastante la mano hacer esta letra así porque como no estaba acostumbrada, me costó un poquito adaptarme a hacerla así. En estos cuadernos tengo apunte de cualquier tema que me interese o que vaya a necesitar para subir a Instagram, pero la mayoría son de temas que puedo necesitar. Aquí en este ejemplo les quiero enseñar que es el resumen de un libro y el título no me había gustado como había quedado, entonces decidí cambiarlo. No todo es perfecto siempre, recuerden eso, siempre se cometen errores, pero todo es cuestión de ir mejorando poco a poco.
Cuando ya había llegado a este punto, creo que ya había mejorado bastante la letra. Y hasta ahí es todo lo que hice en este cuaderno. En la parte de atrás tengo uno que fue el que subí al canal. Y ahora tengo este grande. Este es el que yo llevaba cuando estaba estudiando. Estas hojas que tengo aquí son de algunos apuntes, títulos o algo así que he ido haciendo aquí en el canal. Este cuaderno pues era el que llevaba, como les repito, a estudiar. Y vean esa letra que tenía. No puedo creerlo. Yo comencé con esto de los apuntes bonitos en enero. Entonces hasta diciembre del año pasado mi letra era aún así y mis apuntes. Vean esto, qué sencillo era todo. De igual manera nosotros casi no hacíamos muchos apuntes porque como estaba estudiando sistemas informáticos, la mayoría de cosas que hacíamos eran computadora, programación de aplicaciones, programación web y cosas por el estilo, entonces no hacía muchos apuntes. Aquí ya empecé a practicar más mi lettering. Como se dan cuenta, todo es cuestión de practicar muchísimo. Aquí hice también, es uno de los apuntes más viejitos, como me faltó la X, ya no quise seguir continuando. Y pues este es otro que hice para el canal, que me quedó muy sencillo, pero aún así disfruté hacerlo. Ya aquí en la parte de atrás he empezado a hacer de los últimos que he estado subiendo. Discúlpenme por pasar así las hojas. Y pues este es uno de los últimos. Y el último que subí es este. Vean el gran cambio que he ido teniendo. En mi Instagram pueden darse cuenta. Y yo aún así me sorprendo. Porque en realidad me dediqué bastante a poder mejorar todo. Y aún así lo seguiré haciendo. Pero todo es gracias a ustedes. Yo no podría haber hecho nada sin su apoyo. Y sin la persona que me motivó a subir estos videos. Algún día les explicaré o les contaré mi historia. Por cierto, este cuaderno es súper delgadito, así que los títulos me toca hacerlos en una página aparte y después recortarlos. Y estas sí son un poquito más gruesas, pero no sé exactamente qué gramaje son. Y pues eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós.